Bienvenidos a Arte Guapo. ¿Qué pasa, gente? Aquí estamos con Guías en un Minuto. Esta vez vamos a ir con uno que nos lo han pedido en el vídeo anterior, Isa y Luquitas, así que vamos a darle. Ese es como se me debería maximizar las habilidades a Nunu, se le maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W, al nivel 3 la E. Y evidentemente se juega con Flash y Smite. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Nunu, valor, reverber, acción para hacer bastante más daño encima de aguantar. Fuente de vida, reducir la movilidad de un campeón enemigo lo marca durante 4 segundos. Condicionamiento para tener más armadura y resistencia mágica, o sea, sí, aguantar más. Revitalizar, las curaciones se hacen más grandes, o sea, sí, te curas más con la Q. Y en secundaria, brujería, celeridad para correr más. Y también es sobre agua, pues para correr más también. Y encima tienes más daño en el río. Tienes de chiquitita velocidad de ataque, fuerza de tablet y defensa si hay mucho AD o resistencia mágica si hay mucho AP, pero se suele recomendar armadura. Estos son los objetos más utilizados en el meta actual con Nunu. Se empieza con talismán del cazador, poción reutilizable, totem guardián, encantamiento, mole de cenizas. Se farmea bastante más rápido a la jungla, sí. Bote de mercurio, que da resistencia mágica, pero lo bueno es la tenacidad. Luego está con el azar muerto, te da vida, te da armadura. Y lo bueno es que mientras te mueves vas acumulando impulso, lo que aumenta la velocidad de movimiento de rostro espiritual. Porque te, además de darte vida, resistencia y demás, te da 30% de más de curación recibida. O sea, se, por ejemplo, la Q. Y luego Warmo, que te da además de aguantar un huevo, terminas aguantando otro huevo más. Y lo bueno es lo de curación de Warmo, resta un 25% de tu vida máxima cada 5 segundos y no has recibido daño en los últimos 6 segundos. Está hecho para entrar en anti-fade a full, tanquear de todas las hostias y luego recuperar vida. Aquí tenemos máscara visal. Luego en esta secundaria está protector pétreo de gárgola. Luego hay mucha gente que se pilla protocinturón Hex, que se lo pilla más o menos por aquí, ¿vale? Nunu es débil contra estos campeones, fuerte contra estos y tiene bastante sinergia con estos. Y estos son otros campeones que hacen counter a Nunu y a los que Nunu hace counter. Bueno, más chicos, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Ya sabéis, dejadme en la caja de comentarios qué campeones queréis que siga trayendo, qué guías queréis que siga trayendo en un minuto. Y se agradecen de corazón los likes y el compartir los vídeos. Así que nada, chicos, hasta el siguiente.